Nosotros hemos insistido mucho en que la felicidad se logra procurando que haya bienestar material y bienestar del alma. Y es muy importante lo espiritual, que no solo de pan vive el hombre. En los últimos tiempos se le dio demasiada importancia a lo material. Ahora se están exaltando valores. Esto es lo más importante y perdurable. La cultura siempre nos ha salvado de todas las calamidades. Y ahora, en estos momentos, es evidente que vamos a salir adelante. Y tener muy presente la necesidad, a partir de esta experiencia, de fortalecer nuestros valores. Ahora más que nunca se necesita de la constitución moral, de la constitución moral. Recordemos la cartilla moral de Alfonso Reyes. Entonces, es insistir mucho en la fortaleza moral de México, porque eso se había hecho a un lado, no se exaltaba. Tiene que quedar de manifiesto que solo siendo buenos podemos ser felices, y por eso dijimos que íbamos a iniciar una estrategia distinta. Y hablamos, hasta escribí un libro de la economía moral, de la economía moral para esta nueva etapa. Varias bromas malas después. México es un país muy fuerte. Y la fortaleza de México tiene que ver con nuestro pueblo, con la cultura o las culturas. Entonces, vamos a salir adelante.